Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Vamos a ver. ¿Cuántos participantes están ya por aquí conectados? Lázaro, Stephanie, Daniela, María, Irene, ¿qué pasó con Wendy? Yancy, me imagino que en los próximos minutos ya se van a ir incorporando por ahí, ¿verdad? Esta noche, pues, hemos iniciado, gracias a Dios, ¿verdad? Sin interrupciones. Este, espero, pues, que nadie tenga por ahí problemas de conexión de internet. Problemas de lluvia, creo que no, ¿verdad? Solo problemas de, de calorcito tenemos. Creo que está haciendo bastante calorcito en muchas zonas, verdad. Pero eh, buenas noches María. Eh, lo bueno pues que podemos estar por aquí conectado, verdad. Así es que vamos a ir ya eh, por ahí iniciando. Veamos. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Aún hay pocos participantes conectados, pero vamos a, voy a comenzar a compartirles la pantalla, ya que quiero mostrarles que eh, este día hay laboratorio, ¿verdad? Por aquí estamos ya con la plataforma. Tenemos laboratorio este día. Buenas noches, Wendy. Por ahí está ya puntual, ¿verdad? Este, veamos. Este día hay laboratorio, miren, con el tema de las listas personalizadas qué es lo que vamos a trabajar es lo que vamos a comenzar a trabajar este es el tema de ahora las listas personalizadas con la serie de relleno y este buenas noches Sonia bienvenida el día de mañana tenemos el día de mañana tenemos el tema de la validación de datos este voy a compartirles el día de mañana ya temprano quizás bueno temprano porque con ustedes inicio hasta las nueve eh, voy a tenemos laboratorio también el día de mañana miren entonces por aquí está la plantilla que se descarga para trabajar este tema del día de mañana son dos hojas pero yo les voy a compartir eh, temprano les aviso como a las siete de la noche este ya otro libro vamos herramienta con fórmula esta es este, les voy a compartir esta plantilla. Miren que trae para que trabajemos un poco más la validación eh, de datos, ¿verdad? Eh, yo veo que a ustedes les gusta trabajar las fórmulas, ¿verdad? Entonces, este, por acá tenemos para trabajar eh, fórmulas, eh, función. Por acá tenemos también para personalizar esto. Se recuerdan los formatos personalizados. Eh, por acá, este lo vamos a personalizar, entonces este se lo voy a compartir para mañana eh, y, y ustedes pues lo descargan para que a la hora de la clase ya lo tengan por ahí listo para que lo podamos trabajar, ¿verdad? Igual, siempre descargan el archivo que, que aparece aquí en la plataforma que es este para trabajar la validación. Vamos a comenzar con esto que es como lo básico, ¿verdad? Donde eh, comenzamos con lo más básico de la validación y posteriormente vamos a trabajar los otros las otras dos hojas del libro que yo les voy a compartir ya que este tema es bastante bonito bastante completo y bien importante a la hora de trabajar eh, en lo que es el programa Excel entonces es una buena herramienta esto de, de la validación de datos y y el tiempo pues creo que nos va a alcanzar para poderla trabajar un poquito más extendida de lo básico a un nivel eh, intermedio y quizás hasta avanzado porque si el tiempo nos lo da este vamos a inclusive a trabajar validación con fórmulas que eso se ve ya en el nivel intermedio pero ahí lo vamos a ir eh, desarrollando verdad entonces yo se lo voy a Compartir, como les digo, temprano y posteriormente, pues comenzamos este ya en la clase, ¿verdad? Lo comenzamos a trabajar. Vamos a ver, la plantilla de este día es eh, esta que estoy por acá eh, modificando un poco, ¿verdad? Yo lo único que le he cambiado es por acá los los encabezados que los he hecho un poco más grandes. Quiero ver, y no es tanto lo grande. Sí. Están un poquito grandes, vamos a ver. Y el zoom que le he dado para que podamos eh, verlo mejor, ¿verdad? Estoy agregando por acá filas para que podamos hacer eh, los ejemplos. Insertar, vamos a ver, le quitamos el formato, borrar formato y ahí nos queda ya. Ahí tenemos este, la, para, esta es la plantilla en la que se trabaja ahora. Si ustedes se fijan, no tiene mayor. Eh, información, ¿verdad? Vámonos con el tema de este día que son las listas personalizadas. Miren, aquí está el video que lo vamos a ver más adelante. Así viene, ven, numérica, días y horas. Yo lo único que le he puesto es colorcito y desde ahí partimos a comenzar a trabajar. Veamos la información. El objetivo es lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. ¿Qué, ¿A qué se refiere prácticamente lo que son las series de relleno o las listas personalizadas? Pues se refiere más que todo a datos que son repetitivos, ¿verdad? Eh, entonces, Excel incorpora tres tipos de datos que podemos nosotros trabajar con series de relleno, que son los números en todas sus formas habidas y por haber como por ejemplo que usted necesite colocar numeración de uno en uno de dos en dos de tres en tres de diez en diez de cien en cien eh, los números relacionados eh, como por ejemplo con horas números relacionados con texto verdad eh, números con lo que usted los relacione ya es parte de la serie de relleno de Excel y usted solo tiene que escribir uno o dos ejemplos posteriormente seleccionar y arrastrarlo, ¿verdad? El segundo dato que Excel incorpora como serie de relleno son los días de la semana, días hábiles 5, días base 7, ¿verdad? Usted solo tiene que escribir lunes eh, y posteriormente seleccionarlo y arrastrarlo. Este día lunes puede ser mayúscula o minúscula, no hay diferencia en la serie de relleno. El tercer dato que incorpora son los meses del año, Mayúscula o minúscula eh, de enero hasta diciembre. Esta, todas estas series de relleno las podemos hacer en un orden ascendente y descendente. Fechas consecutivos de días de la semana, eh, dinero de uno en uno de dos. Pues, lo dinero el dinero es con números. Hola buenas noches yancy bienvenida. El dinero pues está relacionado eh, con los números, por lo tanto también es parte. Eh, horas, también relacionado con los números, también, ¿verdad? Entonces los podemos realizar. Eh, los turnos, igual, ¿verdad? Si estamos hablando de turnos de 5, 6, 15, 20, 24 horas, igual eh, solo los, los podemos hacer de manera rápida. Y en este caso, pues periodos, todas las palabras a las cuales usted le quiere acompañar de un número, pues esas van a ir relacionadas con la parte de números, entonces se van a poder completar de manera eh, de, de arrastrarlo, ¿verdad? Con lo que son las series de relleno. ¿A dónde encontramos la información de las series de relleno que Excel incorpora en las opciones de Excel? ¿Se recuerdan cómo entramos a las opciones de Excel? Lo podemos hacer desde archivo, opciones. Y eh, acá está, ¿verdad? El cuadro de diálogo de las opciones de Excel. Lo quiero bajar un poquito. Ahí está, mire. Opciones de Excel se llama. Otra forma de entrar a las opciones de Excel es a través de esta flechita de la barra de herramientas de acceso rápido. Esta flechita a veces la han movido y se muestra debajo de la cinta de opciones. Mire, si usted a lo mejor no la tiene arriba. ¿Verdad? A lo mejor está acá, en esta parte de acá, que dice debajo de la cinta de opciones. Ahora yo la voy a pasar para arriba, que es encima de la cinta de opciones, porque es la posición en la que yo acostumbro a tenerla y identi la identifico de forma rápida, ¿verdad? Entonces, en esta flechita donde dice más comandos, abro también lo que son las opciones de Excel. En este cuadro de diálogo de opciones de Excel, tenemos la pestaña de general, la centro de confianza, pero para trabajar las listas personalizadas, nosotros lo vamos a hacer en la pestaña. Se me bloqueó, vamos a ver qué le pasó. Ya se activó. Lo vamos a hacer en la pestaña avanzada. Miren, aquí en la pestaña avanzada, usted se puede ir eh, despacito, ¿verdad? Eh, aquí están todas las opciones de series de relleno, y acá donde dice modificar listas personalizadas. Ahí es donde nosotros vamos a ir a ver. Y más adelante vamos a ir a crear nuestras propias listas personalizadas. Acá está, miren. Días de la semana en inglés abreviados. Días de la semana en inglés completos. Meses del año en inglés abreviados. Meses del año en inglés completos días de la semana abreviados en español, días de la semana en español completos, meses del año en español abreviados y meses del año en español completo. Todo es, todas estas son las listas personalizadas que Excel ya incluye y nosotros no las podemos modificar ni eliminar. ¿ves? Estos botones están en gris eso significa que no las podemos nosotros alterar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir a crear nuestras listas personalizadas más adelante, pero lo vamos a traer eso ya eh, desde las celdas porque ahí a veces genera un error. Entonces acá le vamos a hacer clic en aceptar y vamos a comenzar con todos los ejemplos, bueno, no todos, ¿verdad? Porque no los vamos a poder poner, ver todos, pero con algunos ejemplos de lo que son las numéricas, las series de... De, de las listas personalizadas de números, eh, de listas en días, en meses, en horas, y posteriormente comenzamos con hacer algunos ejemplos. Eh, vayan ya pensando, ¿verdad? Por ejemplo, qué encabezados o qué palabras usted quisiera tener, de manera que cuando usted escriba una y usted venga a hacer este arrastre, pues entonces automáticamente ya se pueda completar, ¿verdad? Vamos a comenzar con las numéricas. Miren, si usted solo coloca uno y viene a arrastrarlo, al final le va a aparecer este pequeño icono y usted tiene que eh, elegir, ¿verdad? Si quiere la serie de relleno, entonces el número ahí se va a completar. Para que esto no le suceda y no tenga que elegir la serie de relleno, lo ideal es colocar dos ejemplos. ¿miren? Dos patrones se le llama a esto. Uno, dos. Y acá, ¿verdad? Siempre en ese cuadrito del borde inferior derecho, usted lo, lo agarra, lo selecciona y se viene a, a arrastrarlo, a, a soltarlo hasta donde la numeración ha llegado que usted hasta ahí lo necesita. Del uno, de uno en uno hasta el 14. De dos en dos. Independientemente de cómo usted los quiera ordenar, ¿verdad? De cómo usted quiera completar la numeración, no hice bien la selección. Vamos a ver. Ah, perdón, aquí me equivoqué. No es dos, es cuatro, ¿verdad? Para que el programa entienda que yo quiero llevar una serie de relleno de dos en dos. Mira. ¿De qué otra forma lo podemos llevar? Pues llevémoslo de diez en diez.

Todo esto en un orden ascendente. Lo necesita usted en un orden eh, descendente, como por ejemplo, vamos a ver, allá termino con el 14, ¿verdad? Bueno, aquí voy a, 14 voy a colocar. 14, 13. Vengo con un orden descendente, agrego dos patrones para que él identifique, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3, 2, 1. Venimos de 100 en un orden eh, descendente de 10 en 10. 100, 90, 80, 70, 20, 10. Y si sigo, ¿qué va a llegar? 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Hasta acá sería lo ideal, ¿mier? De 100 a 10, ¿verdad? Entonces. Esas son las series numéricas en las cuales por acá nos habla en la plataforma que podemos ordenarlas según como nosotros queremos, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Eh, el dinero, ¿verdad? Hay que darle, pues, un, ¿qué necesitamos para que esto sea eh, dinero? Como por ejemplo estos 100, 200, pues únicamente necesitamos a esto, ¿verdad? Aplicarle un formato de contabilidad, nada más, eso necesitamos. No necesitamos venir y, y, y decir este va a ser el dinero el, el que voy a llevar en un orden ascendente en una serie de rellenos. No, ¿verdad? Usted hace la numeración y después le viene a colocar lo que necesita, que es un orden eh, descendente. Por ahí está escribiendo Sonia. Veamos, no sé si ya logró entrar que dice que este no sabe qué le pasó que la sacó de la clase verdad pues a veces definitivamente cuando tenemos eh, mala conexión a internet nos sí, está eh, nos saca de la clase verdad directamente es, es eso nada más problemas eh, propios pues, de internet verdad entonces eh, continuando con las series verdad este numéricas por ejemplo, miren, vendedor 1, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de, eh, de, de números. Vamos, aquí ya no nos va a caber así. Aquí ya estamos de series combinadas con texto y número. Aquí vamos a ponerle vendedor 2 para que el programa identifique que estoy haciendo una serie acompañada de texto, miren. Y ahí va a seguir vendedor 3, vendedor 4, vendedor 10, 13, 14. Esto es como el ejemplo que nos muestra eh, por acá, ¿verdad? Periodo 1, periodo 2, periodo 3. Todo el texto que nosotros eh, acompañemos, vamos a ver, periodo 1, periodo 2. Todo el texto que nosotros acompañemos con número se convierte en parte de una serie numérica y por lo tanto lo podemos complementar de esa manera, mire, estamos bien con todas las series eh, de numeración, ¿sí? Orden de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, eh, aquí en lo que es la parte de contabilidad, María Inés dice, sí, gracias María, eh, lo que es acompañado con texto, ¿verdad? Vamos entonces con lo que son los días de la semana. Los días de la semana, independientemente que los escribamos en mayúscula o en minúscula, mire, siempre, ¿verdad? Como ya fuimos a incorporar que son parte de las listas personalizadas, mire, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pues usted lo va a dejar hasta donde usted lo necesita, ¿verdad? Si usted utiliza 50 columnas poniendo los días de la semana, pues entonces haga un solo arrastre para que le complete todos los encabezados que usted necesita. Si usted los necesita hasta el domingo, pues entonces hasta ahí, ¿verdad? Pero si lo continúa, él, él va a seguir, ¿verdad? Mayúsculas, minúsculas, igual. Aquí vamos de forma ascendente, venimos ahora con forma descendente, domingo. Y para que él identifique que lo llevo en forma descendente, igual, coloco dos ejemplos o dos patrones. Lo selecciono y lo vengo a arrastrar, ¿verdad? A completar de en lo que son las. Vamos a ver, vamos a insertar acá. En lo que son eh, las celdas en las cuales queremos nosotros tener esta información. Ahí está. Domingo, lunes, lo queremos eh, de, forma, de forma alterna. Lunes, miércoles. ¿eh? Seleccionamos los dos patrones y continuamos. Viernes, domingo, martes, jueves, sábado y lunes. Mira, alternando, ¿verdad? Un día sí, un día no, mayúscula o minúscula, de forma ascendente y de forma descendente. ¿Cuántas veces, verdad? Hemos hecho listas, hemos hecho en hojas en, de cálculo, en libros ahí, ¿verdad? Escribiendo números, escribiendo días de la semana, sin eh, identificar que estas son parte de listas personalizadas y que con ellas podemos practicar lo que es la serie de relleno. La serie de relleno es cuando nosotros venimos y rellenamos, ¿verdad? Pero estas son listas ya personalizadas, por eso las fuimos a identificar a dónde están en la categoría de, de avanzadas de las opciones de Excel. Vamos entonces con eh, la siguiente, veamos. Sí, un error de conexión le da a, a Sonia, ¿verdad? Esperemos que pueda eh, conectarse de nuevo. Sonia ya ingresó, sí, ya está por ahí. Se quedó sin internet, Sonia por eso la sacó de seguro. Muy bien, continuamos. Sí, por ahí vi su mensaje. Definitivamente, ¿verdad? Cuando uno saca y se queda ahí, pues es error de conexión. Continuamos. Los meses del año, mire, que son tantos, ¿verdad? Porque tu checa 12, estar escribiendo 12 por ahí. Igual, mayúscula o minúscula no hace diferencia, usted coloca dos y posteriormente viene a completarlos. Mire, de enero a diciembre. Mayúscula, vamos ahora con mayúscula. Enero, febrero, ya tenemos los dos patrones que necesitamos. Con un solo arrastre, lo completamos. Ahora, esto es tanto en forma vertical como en forma horizontal, porque yo los estoy haciendo únicamente en forma horizontal por la plantilla, ¿verdad? Para no estarlo haciendo hacia abajo, pero miren, ahí va, ¿verdad? De abril, eh, por ejemplo, aquí que está de enero, lo puedo arrastrar, ahí termina diciembre, miren. De enero a diciembre, ¿verdad? Entonces. Esto para mostrarle que no es solo de forma horizontal, sino que también eh, el orden no importa, ¿verdad? Aquí por la plantilla los estoy haciendo únicamente eh, de forma horizontal, pero en el caso de los números, pues la forma en la que más se trabaja es vertical, ¿verdad? En el caso de este tipo de encabezados como días de la semana y meses del año, eso sí se trabajan mucho más de forma horizontal. Enero, febrero, marzo, vamos ahora de forma alterna. Enero eh, sería marzo, miren, alternándolos, ¿verdad? Uno sí, uno no, mayo, julio, hasta aquí llegaríamos, con noviembre, enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre. Seis meses nada más. De forma descendente, diciembre noviembre dos patrones y arrastramos noviembre diciembre octubre septiembre mayo aquí va a terminar en enero mes ascendente descendente en el orden que usted necesite colocarlo verdad tanto los números como los días de la semana como los meses del año estos son los únicos tres eh, serie de relleno, ¿verdad? De listas personalizadas que podemos utilizar en Excel. No hay otro dato con el que nosotros, a excepción que sea un texto, así, ¿verdad? Periodo, vendedor, que lleve número y que usted le ponga un número correlativo, entonces lo puede ya trabajar como una lista personalizada y por ende hacer la serie de relleno. Todos los demás datos, usted tiene que irlos a personalizar. Eh, en las opciones de Excel en avanzadas en las listas personalizadas, que es lo que vamos a ver. Eh, terminamos ya aquí casi con lo que con esta plantilla, ¿verdad? Con lo que son aquí las horas. Miren. Por ejemplo, 8 y 5, lo arrastramos. 9 ah, se vino a las 9 y 5. ¿Por qué se vino a las 9 y 5 y no a las 8 y 10? Simplemente porque no hice dos patrones para que él entendiera que lo quiero de cinco minutos. Miren, ahora sí, se completa hasta las nueve de la mañana. Lo quiero de una hora o de media hora. ¿va? Tengo que poner dos ejemplos, siempre los dos patrones, para que él lleve ese orden: nueve y media. O llegamos hasta la una y media tiene el formato de eh, 24 horas verdad por eso acá de las doce y media se pasa ya a la una una y media lo que demos, lo queremos de una hora iniciemos hoy desde las siete de la mañana le colocamos acá la siguiente que es las ocho verdad siete ocho y aquí va ¿sí? a terminar hasta las eh, tres cuatro de la tarde, ¿verdad? Una, no, perdón, una dos, no, doce, una dos tres cuatro cinco seis de la tarde, mire, por pues el formato que tiene de veinticuatro horas, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros que trabajamos con horas y necesitamos estar colocando esos como encabezados eh, o ponerle horas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí esa facilidad de hacerlo, ya que las horas y el dinero pues está relacionado con lo que son eh, las series numéricas. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios en esto para que vayamos a ver el video y comencemos a crear las series de relleno personalizadas. Muy bien, Saraí, Juan Carlos, Wendy, todo claro. Vamos a ver otra forma en que se les ocurra que se les ocurra que podamos poner eh, Jacqueline, las horas, los días o los meses del año de estos tres que acabamos de ver, otro ejemplo que podemos utilizar. Juan Carlos, sí se puede, Juan Carlos, que con números romanos, solo que esos no están incorporados ya en, lo, en las series numéricas, por lo tanto, esos hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo ya, eh, veamos aquí, por ejemplo, uno, ¿verdad? Sería dos, entonces est estos no son parte de una serie de relleno, por lo tanto, al, al arrastrarlo, ¿verdad? Él únicamente le va a hacer ese ejemplo, uno, dos, uno, dos. Porque él no identifica que esta es una serie numérica, como los números, ¿verdad? Entonces, este no se lo va a completar. Pero sí puede hacerlo eh, en una serie eh, numérica personalizada, de las que vamos a hacer más eh, adelante, así como lo son, por ejemplo, el abecedario. Miren, si usted utiliza encabezados con el abecedario, ¿verdad? Que sería otra forma. De utilizar, mire, ABC, ABC, no son parte de, de las listas personalizadas de él y por lo tanto, pues no los identifica, ¿verdad? Y si nosotros lo arrastramos, pues va a venir a hacer lo mismo, ABC, ABC, a completar nada más con los datos que él eh, tiene. Vamos a ver el video de la clase entonces y después venimos con todos estos eh, ejemplos. Muy bien. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos ¿Qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie? Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo, son pocos. Pero, ¿qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100, o al 1000, o al 10,000, o a más? Para eso, entonces, vamos a utilizar estas series. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie, que es el número 1. Y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo nos vamos a ir a nuestro asistente que es este que tenemos aquí, las opciones de autorrelleno. Le damos clic aquí. Nos vamos aquí donde dice serie de relleno y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso, 9 porque yo no seleccioné la siguiente que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando se va a mostrar un número previo que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda se va a escribir hasta el número 10 si quiero hasta el 11 me paso a la siguiente celda o al 9 de la misma manera lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10, el siguiente número es el 9, arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares: 1 y 3. Y observen la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlo de 10 en 10? Claro que sí. Siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Esa sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana, laboral en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día, por ejemplo jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo... De esta manera, solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir como lo hice en la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón. Y automáticamente, ahí sí, se va a ir de atrás hacia adelante, o descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8 o si es posible mencionarle 8 de la mañana, se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos, por ejemplo, vamos a poner 8.05. Tomo dos elementos de la serie de relleno, arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista para que puedas marcar un antecedente y un consecuente, o también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas. Muy bien, ahí teníamos ya eh, el video de la clase de este día, ¿verdad? Eh, de nuevo, pues, comentarles que hay laboratorio acerca de este tema. Mire, son ejemplos de series personalizadas en Excel verdad únicamente las que no incluye el programa pues son las personalizadas las otras pues, ya son series eh, propias del programa verdad donde estamos acá en este libro estamos trabajando mira entonces las series que nosotros queremos hacer eh, con datos que nosotros utilizamos a menudo verdad como por ejemplo eh, Juan Carlos preguntaba por ahí antes de irnos al video si se puede hacer con números romanos. Entonces voy a comenzar haciendo un ejemplo con esa serie, ¿verdad? Vamos a ver en mayúsculas. Comenzamos con 1, 2, 3. Perdón, no me agarro el otro. Dos, tres. Vamos con el cuarto, cinco. Ya ni me acuerdo de estos números. Así son, ¿verdad, Juan Carlos? Seis, siete, eh, ocho, a ver qué dice Juan Carlos. Sí, así va bien, dice. <laughs> Ahí me va orientando Juan Carlos, ¿verdad? Que vaya, que vaya bien con esto. Siete, eh, ocho, nueve, 10, ¿verdad? Por aquí tenemos el 10. Este el 20 ¿cuál es? Ah, 2x, ¿verdad? 2x, Juan Carlos. Para colocar 20. Sí, y para colocar 30? Yo solo me acuerdo que la L es 50. Entonces aquí solo son X. Sí. Aquí serían 30. Quiero ver. Estoy bien ahí, Juan Carlos, con el 30. El 40 sí ya sería eh, la X. Creo que aquí sería ya la X, ¿verdad? el, el ¿Cómo se llama? Si ese sería el, el 30. Eh, el 40 ya sería con la letra. ¿Cuál era el 50? La L, ¿verdad? Entonces aquí sería XL para. No. Sí, ¿verdad? X L, así sería el 40 y la L recuerdo que era el 50, ¿verdad? Bueno, hasta ahí la vamos a dejar para completarlo. Aunque aquí venimos de uno en uno. Sí, ah, va, va. entonces así así es. 40, 50. Entonces aquí tenemos ya la serie de relleno de números romanos, miren que lo voy a mover hasta acá. Entonces aquí vengo y lo selecciono y me voy a las opciones de Excel, ¿verdad? En más comandos, miren, avanzadas. Y acá, ¿verdad? Si usted quiere, eh, lo mueve de forma rápida, baja la barra de desplazamiento hasta el final y acá identifica modificar las listas personalizadas. Miren, por acá tengo ya mi rango de celdas con una referencia absoluta. Desde que partimos con el tema de referencias absolutas, si usted se fija, comenzamos a identificar en diferentes herramientas ya eh, las referencias de las celdas con eh, referencias absolutas. Dice que va de la S29, no, perdón, de la B29 a la O29, hasta la columna O llegamos, ¿verdad? Entonces aquí está ya esa selección de celdas. Miren, le hacemos clic en importar y acá tenemos ya nuestra lista personalizada aceptar, aceptar y ahí está ya. ¿Cómo lo voy a borrar ahora, verdad? Para no tener los mismos datos, ¿mire? Y ahora cuando nosotros comencemos a escribirla, ¿verdad? Eh, uno, voy a colocar dos para tener dos ejemplos, ¿verdad? Siempre dos patrones y aquí comienzo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta donde yo eh, la completé, que para este caso sería el 40. Y el 50. Si yo sigo, va a comenzar con el 1, ¿verdad? Ahí tengo ya mi lista personalizada con lo que son los números eh, romanos. y Igual, ¿verdad? La podemos completar. Vamos a ver, hasta aquí, aquí ya comenzamos de nuevo la lista. Pues la podemos a completar, ¿verdad? Dentro de la celda, de forma horizontal o de forma vertical. Hagamos otro ejemplo ahora. Mire, a, B, C, D, E, F, G, H, C, D, G, H, I, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá que veo un solo desorden? Acá voy a comenzar de nuevo, A, B, C, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. mire este es largo, ¿verdad? y puede ser de que en algún momento pues se tenga que trabajar, ¿verdad?, con datos que llevan este orden. Vamos a ver, me faltaron estos. Nos venimos de allá hacia acá, ahí está ya todos completos, todos seleccionados. Nos vamos a las opciones de Excel, ¿verdad? Avanzadas modificar listas personalizadas y aquí tengo ya la selección de las celdas. Vamos de tela 30 hasta la Z. 30. Aceptar. Vamos a ver si no se me quedaron. Quiero ver. Le di aceptar y no le di eh, importar. Mira, por eso no me aparecían acá. Verdad, quiero ver si está completa. Me faltó la Z. Hasta ahí la vamos a dejar eh, aceptar. Ahora sí. Ahí está ya, ¿verdad? Vengo y lo borro. Si sí, me faltó por acá la, la Z. Vamos a ver. Lo borro, ¿verdad? Y ahora pues comienzo a identificarlo. Mire, A, B, dos patrones y lo comienzo a arrastrar lo, hasta donde yo lo necesite, ¿verdad? Lo único que va a llegar hasta la W. X, Y, porque no seleccioné la Z, por eso no se agregó. De forma ascendente, de forma ascendente ahí en la celda horizontal y aquí lo estoy haciendo de forma vertical. Vamos a ver, aquí me pasé dos. Ahí está, mira. De forma descendente, y vamos a ver si la última que puse fue, fue la. La Y. Vamos a ver. Después sería la X. Ahí tengo ya dos patrones. Entonces ahora lo puedo. Doble D P U T S R U P. Ñ, hasta completar aquí. Creo que. Vamos a ver. No me hacen falta, ¿verdad? Y H, G, F, E, D, C. Hasta aquí, hasta la A sería. ¿mí? Ahí está eh, completo, ¿verdad? que aquí comencé una celda después, en forma ascendente y en forma descendente. Como nosotros lo necesitemos eh, escribir, ¿verdad? Ingresar en las celdas, pues en ese orden lo vamos a tener. Ya tenemos dos ejemplos de listas personalizadas. Hagamos ahora uno eh, que incluya encabezados, por ejemplo, que utilizamos así como más a menudo, que no lleven un orden específico, pero que sí sirvan como, eh, que sí sirvan como, pues, datos de una tabla o de una base de datos, ¿verdad? Comencemos entonces, si quieren por aquí eh, en el chat o si gustan, activan ahí sus micrófonos para que vayan opinando, vamos a ver eh, de, que, de qué datos ustedes quieren que hagamos una lista personalizada. Hola, hola. ¿Qué les pasó? Una lista de números al revés es posible. Sí, Saraí, ya practicamos las listas de números. ¿O a qué se refiere Saraí eh, al revés? ¿De forma descendente? Aquí hice una de forma descendente, mire, 190. vamos a ver, la voy a, la voy a borrar, por aquí hice un ejemplo de lista de forma eh, ascendente, claro que sí, Guillermo, así como lo hicimos con números romanos, así se puede con números eh, cardinales, podría, Jansi dice, en estos formatos no se puede usar colores y figuras. No, Sonia aquí no no va a incorporar colores y figuras. Puede unir texto con, con números. Vamos a ver. Eh, me quedo aquí haciendo. Este, ¿quién fue? Perdón. Eh, Saraí. Una lista de números al revés es posible. Saraí eh, se refería, contestando su pregunta, a números que van en forma descendente, como por ejemplo de 10 al 9. Pone dos ejemplos y lo arrastra. Vamos a ver, tres, dos, uno. Hasta ahí llegaría si comienza desde el 10. Sí, ahí está. Sí, los números los puede ordenar usted de forma ascendente o descendente como usted lo necesite y en las cantidades que usted necesite. Yo lo había hecho ya del 100 al, al 10. Ahorita se lo hice acá del 10 al, al 1, ¿verdad? siempre tiene que poner dos eh, ejemplos. ¿Qué más decían? Yancy, un horario, como un horario de qué, Yancy? De lunes uh -huh. a viernes. Uh -huh. Incluyendo las horas del reloj, ¿verdad? Pero básicamente sabiendo viendo que es como lo que acaba de hacer, ponerlos de adelante hacia atrás uh -huh. y viceversa. Exacto, sí, si son los días de la semana, no necesita hacerla personalizada porque ya, ya están aquí. Por ejemplo, usted dice... Voy a hacer un, un horario, ¿verdad? Entonces ahí ya tiene de lunes, martes, miércoles, inclusive si usted quiere incluir eh, sábado y domingo, ¿verdad? Entonces ya, ya estos pues ya están. Ahora, las personas. Hola. Perdón, perdón. Eh, incluyendo las horas, ¿verdad? Podría ser la, las 10 de la semana en la parte superior y los horarios a un lado. Sí, sí, igual. Aquí vimos los ejemplos de las horas que de cinco, de media hora, de una hora, en forma ascendente o en forma eh, descendente. En estos formatos, vamos a ver, podría ser un horario. Eh, números cardinales, igual, eh, así como lo hicimos con los números romanos, hay que agregarlo. Ahora, yo me refería a datos como, como por ejemplo, encabezados de una planilla de pago encabezado de una base de datos de ventas o de productos de existencia que podríamos colocar ahí ¿qué se les ocurre que podríamos colocar para hacer como una lista personalizada con datos más este como relacionados a, a imagínense vaya eh, eh, por ejemplo Juan Carlos comentaba la vez pasada de, de repuestos en una clase él comentaba algo de, en el tema de los filtros. Juan Carlos dijo algo acerca de como de repuestos, ¿verdad? Entonces ya son como como encabezados propios de que alguien utiliza. Tal vez eh, señalando eh, un, un medicamento específico, digamos, de sí. alguien que puede. Ajá, por ejemplo, alguien que trabaje eh, en farmacia, ¿verdad? Y necesite tener ahí como un listado de, de medicamentos o como, o como un listado de datos que ellos van eh, llenando a través de una revisión, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, vaya, si alguien, eh, por ejemplo, como que como si llena planillas, ¿verdad? Supongamos que los empleados tienen un código, miren, por acá van los nombres. Podría ser aquí el cargo, el departamento, ¿verdad? Donde esa persona eh, labora. Podría ser eh, días trabajados. ¿Qué más podríamos poner? Digamos si es como una planilla que estamos haciendo. Queremos tener, eh, somos el encargado de llenar las planillas y necesitamos pues tener esto listo porque todos los que una fecha determinada necesitamos ya este tener estos encabezados ahí listos para llenarlo, ¿verdad? Entonces este, para no estarlo haciendo y no estar copiando y pegando, pues venimos y tenemos ya nuestra propia lista personalizada con eh, estos datos que ya, como les digo, son datos que utilizamos a menudo, días trabajados, sueldo podría ser acá sueldo base día feriado exacto permiso eh, sueldo base eh, permiso eh, horas extras vamos a ver ¿Qué más podríamos colocarle? Días trabajados, departamentos, llegadas tardes. Bueno, podríamos ponerle acá así como descuento, ¿verdad? Por llegar. Des pongamos una de descuentos y ahí que, que quede específicamente descuentos, ¿verdad? Ah, bueno, ahí ya tenemos. Ahora vamos con los descuentos del IS, del AFP de la renta, eh, podríamos poner acá anticipos, bonos, y terminamos con el total a pagar. ¿Miren? ¿Cuántos encabezados le hemos puesto? Bastantito, ¿verdad? Entonces, de esto se trata de hacer las listas personalizadas, miren, de tener eh, los datos, ¿verdad? Ya listos que se utilizan a menudo. Y eh, ya ir a crear, pues, la lista personalizada en las opciones de Excel, avanzadas. Nos vamos a modificar las listas personalizadas. Aquí tenemos la referencia de nuestras celdas. De la B35 a la P35, le hacemos clic en agregar, perdón, acá, en importar, mira, y ahí los tenemos ya. Si ya está acá, ¿verdad? Ya lo importó y ya están incorporadas, mira. Entonces, aceptar, y ahora, ¿verdad? Supon vamos a hacerlo en una, no iniciamos con nombre, vamos a hacerlo en una hoja. Aquí tenemos que hacer nuestra planilla. Entonces iniciamos acá, ¿verdad? Código, el siguientes nombres, ponemos dos ejemplos para tener una mejor referencia de que es nuestra lista la que vamos a llamar. miren. AFP y anticipos y total a pagar. Qué es lo único que tenemos que hacer. Eh, veamos por aquí está ajustar, ajustar ancho de columna. miren para que nosotros no tengamos que estar, verdad, haciendo un poquito más grandes eh, las columnas. Eh, esta opción se encuentra por acá en el icono de formato, tanto ajustar a autoajustar al alto de la fila como autoajustar al ancho de la columna. Y ahí, pues, a medida que vayamos escribiendo, ingresando datos, se van a hacer eh, las celdas, se van a ajustar, verdad. Entonces, acá tenemos ya nuestra lista personalizada, ya solo venimos, le colocamos todos los bordes y le aplicamos si queremos un color de celda, un relleno de celdas y ahí está, mire. Código, nombres, cargo, departamento, días trabajados, sueldo base, permiso, horas extras, descuentos, IS, AFP, renta, anticipos, bonos y el total. Apagar, ¿verdad? Entonces, este, esto usted lo puede estar haciendo en cualquier eh, hoja de cálculo. Es más, yo creo que ya quedan como guardadas en los libros. Vamos a ver. Este es un libro. Este es el libro de la validación. Voy a abrir este libro. Aquí voy a agregar una nueva hoja. Por aquí me va a poner. Quiero ver si aquí me lo va a llamar código, nombres si ya quedan guardadas o en el libro, cargo, mire. O sea que no solo quedan guardadas, no solo quedan guardadas en el libro, sino que quedan guardadas prácticamente en el programa y esto le permite irlas a utilizar en otro libro. Ancho predeterminado, ajustar, ahí está, mire. Este libro se llama el la validación, validación con formato personalizado es el que les voy a compartir mañana. Nada que ver con las listas personalizadas que estamos viendo ahorita y aquí están ya nuestros encabezados. Vamos a verlos. Todas las listas que nosotros hacemos se quedan ya guardadas en la base de datos del programa, por lo tanto las podemos utilizar en cada uno. De los programas, ¿verdad? O de los archivos que nosotros abramos. Este es un archivo porque ya es un libro que ya tenía, pero si yo abro un nuevo libro ahorita, pues también ahí van a estar ya. Miren, mi lista personalizada del abecedario de los números eh, romanos y las que ya incluye. ¿Cuál es la diferencia? Las que ya incluye el programa no las podemos eliminar. Están en gris las que nosotros hemos hecho como números romanos, el abecedario. Eh, el de estos encabezados los podemos eliminar. No lo voy a eliminar ahorita porque estamos todavía haciendo esas pruebas, ¿verdad? De uno a otro libro. ¿mire? Tengo tres libros abiertos, siempre me gusta tener otros libros abiertos para eh, hacer ejemplos, ¿verdad? Y aquí estamos ya en otra hoja. Acá es donde lo venimos a hacer, acá lo agregué ya y aquí estoy ya incorporándolo a otra hoja. Entonces, esto eh, es bastante útil, ¿verdad? Ya que nos permite pues trabajarlo en todos los, eh, los libros que nosotros abramos o que trabajemos nuevos libros de nue del programa. Vamos a ver. Formato, ajustar al ancho de la... Autoajustar al ancho. De la columna. No sé si hay preguntas, comentarios. Tenemos por ahí todavía unos dos minutitos con esto. Ya para ir cerrando el tema, o si quieren que en estos minutos hagamos otro de encabezados que quedaron por ahí pendientes o nos quedó más que claro, ¿verdad? Eh, Saraí, todo queda claro. Gracias, Saraí. Este de todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Los números, romanos, cardinales, como preguntaban por ahí, y todas la, las palabras que puedan ser. En, en este, Ronald, todo bien, gracias Ronald, Juan Carlos, todo bien. Eh, en este, pues, ejemplo, ¿verdad? Lo hemos venido a hacer como encabezados que puede tener una planilla de empleados, pero también pueden ser diferentes encabezados que no tengan nada que ver como preguntaba Yancy, decía por ahí como de una farmacia, o sea, si usted es como un supervisor, un que alguien de bodega, y usted tiene que estar viendo la cantidad, por ejemplo, eh, cantidad, verdad, qué sé yo, eh, existencias, no sé qué más podrían ver. Eh. También llevan código. Código. Nombre código, nombre, Ajá, bueno, podemos abrir nombre, producto, uh -huh. no sé, eh, ¿qué más podría? Fecha de vencimiento. Fecha, tal vez fecha de ingreso, ¿verdad? Imagínense fecha de ingreso, podría ser luego fecha de vencimiento. Vamos a ver, aquí vamos en la H y aquí ah, pues. estamos. Hola. Podrían ser traslados, porque si es de una bodega, se traslada a una. Uh -huh. Uh -huh. Traslados. Tenemos cantidad, existencias código. Miren, los que necesitemos, ¿verdad? Eh, quedémonos con esos. ¿Cuántos son? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por cuestión ya de tiempo, pero todos los que ustedes le quieran poner, ¿verdad? Los, agre los escriben primero y posteriormente los vienen a. Importar. Mire, cantidad de existencias, código, número de productos, aceptar. Aceptar. Los hicimos en la hoja 3, agreguemos una nueva hoja, cuál agregamos acá. Y aquí lo vamos a utilizar, código, nombre. No, este no comenzaba con código, ¿verdad? Ya me perdí entre tantos, cantidad. Este comienza con cantidad. Como ya hicimos varios, vamos a ver si solo eh, yo agrego cantidad, ahí va, cantidad, existencias, código, número de producto, hasta acá, miren, traslados, ¿verdad? Lo seleccionamos, si nosotros no queremos estar arreglando el ancho de las columnas, pues entonces autoajustar al ancho de columnas, miren, otra buena opción. Y si usted aplica eh, formato, ¿verdad? ¿Mm? Ahí está centrado y con letra más grande y ahí tiene de manera rápida ya eh, su encabezado de los datos que usted pues debe de completar verdad muchísimas gracias a todos por su tiempo por su participación verdad por eh, hacer el espacio para estar conectado a la clase y por participar también por gracias, participar señor. también verdad ahí con sus dudas y ya ven pues así la clase se vuelve mucho más dinámica y resolvemos dudas, ¿verdad? Ahí sí, con los números romanos, números cardinales y con todos los ejemplos que podemos utilizar. Nos conectamos de nuevo el día de mañana a las nueve de la noche. Estén pendientes de la plantilla que les voy a compartir para que podamos trabajar un poquito de nivel más avanzado el tema de validación eh, de datos. Así es que que pasen una feliz noche, buen descanso, bendiciones para todos. Gracias, Gracias María Inés. Feliz noche.